Yo tengo la tranquilidad, por eso que comentas, de la amistad, de la relación, de conocernos, de que las puertas que toquemos de alguna forma se nos van a abrir. Hay que llevar los buenos proyectos, hay que justificarlos bien. Yo tengo la tranquilidad que en el Congreso de la Unión vamos a poder etiquetar algunos de los proyectos que planteamos, y eso pues va a significar recursos para Cajeme. Posteriormente, el año que entra, pues estaremos haciendo ya la labor de gestión de día a día con las diferentes secretarías. Eso ya será el trabajo del año que entra. Ahorita, hoy por hoy, meramente el trabajo es con el Congreso de la Unión, y es lo que estuvimos haciendo estos días por allá. Póngase, ¿qué rubros alcalde gestionó? En todos. Viene cultura, viene infraestructura, viene pavimentación, viene agua. Agua me refiero a drenaje pluvial, drenaje sanitario, viene el deporte, infraestructura de deporte y también recursos para el deporte. Viene muy amplio, son parte de los proyectos que les he venido comentando. Prácticamente estamos agarrando todos los rubros. La intención era, pues en cada uno de los rubros se manejan por separado en cada comisión, en cada una de las comisiones estar presentando este proyecto, sin por lo menos pretender a sacar uno o dos en cada comisión, que es la tirada, y eso pues nos sumaría un buen número de proyectos y obviamente de recursos para acá. Alcalde, se está pidiendo un préstamo para lograr a completar los aguinaldos al gobierno del estado. ¿Usted cree que sea, ya lo provoca Bildo, pero usted cree que el gobierno del estado está accesible para ese préstamo? El gobierno del estado ha habido mucha comunicación con el municipio de Cajeme en ese tema. De hecho, lo planteamos porque por la misma comunicación y el planteamiento que nos hizo el mismo gobierno del estado, por la situación que viven todos los municipios. De hecho, Cajeme está viviendo una situación difícil, pero hay municipios que están viviendo situaciones más difíciles todavía, y es por eso que el gobierno del estado está entrando a invitarlos a que pasen y que propongan un adelanto de participaciones 2013. Esperemos que muy pronto se resuelva para poder pues cumplir con todos los compromisos que se tienen aquí en Cajeme. ¿Con eso se va a cumplir al 100% en todos los aguinaldos de todos los empleados? Por supuesto, no tendríamos ningún problema ya de cubrir el 100% y saldríamos muy bien en el año. Alcalde, respecto a esto que se mencionaba del OMAPAS, ¿de qué se trata hoy? El OMAPAS, cuando se sacó la ley de ingresos, hubo un detalle, que un error de técnico, y es lo que el día de hoy se está rectificando. Alcalde, hoy fallo positivo en el acueducto. A ver, les explico así rapidito porque ha habido mucha confusión en ese tema. Ahí dicen que ya nos tumbaron la controversia constitucional, cosa que es mentira. La controversia constitucional está más firme que nunca. Lo que nos negaron fue la suspensión provisional. Tú cuando pones una controversia dices, oye, a ver, yo tengo un pleito con ese acueducto, mientras me resuelves, si tengo la razón para la construcción, eso fue lo que nos negaron. Pero el fondo del asunto se va a resolver en la sala o en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y a eso pues nos sentimos muy tranquilos, que va muy sólido. Alcalde, por otra parte, el día de hoy la directora de extensión territorial, del gobierno del estado, tuvo una reunión con el secretario del ayuntamiento para tratar la posibilidad de un foro para la promoción del turismo de salud. Sí, tuve la información. De hecho, la idea era estar yo presente, pero por las fechas tan conflictivas en los vuelos, no me pude venir en el vuelo de la mañana directo a Ciudad Obregón. Tuve que volar a Hermosillo y de ahí venirme en carro. Queríamos estar presentes nosotros. La idea es sacar adelante la promoción del turismo de la salud aquí en Cajeme. Creo yo que hay un gran potencial de médicos.